Sí, si no querías hablar de pantalones bombachos, habla de enaguas. ¿Enaguas? No existen enaguas bombachas, ¿verdad? Yo me acuerdo, bueno, todavía en mi tiempo, siendo joven relativamente, salió una moda de las mujeres que era un globo así, horrible. Y sin embargo, pegó en una forma. ¿Cómo se llamaba? Tremenda. No me acuerdo. Vos, yo, es que ya vos eras un señor. Tal vez ya yo era un viejito. No, un viejito, pero sí, un viejito andabas. Poco interesado en estas bombachas. Era, no, es que eran como globos. Así era como se llamaba. Sí. Un globo. Algo así. Así. Horribles. Bueno. Había que imaginarse las piernas y todo. Porque no. Es lo que se pasa haciendo uno toda la vida, ¿no? Sí. Sí, sí. Usando la imaginación. Ya no, ya no. Salió en la red una ministra importantísima. Es que no sé si fue en Francia o dónde, pero le toman una fotografía. Preciosa, elegantísima, anda con un traje, ¿cómo se llama? Sastre, azul, sí, ¿ve? Pero sastre, ¿usted lo vio? No, pero lo sorprendió a usted. Traje sastre azul, muy bonito, y entonces la juramentan y se agacha para firmar, y entonces se le levanta el saquillo y se le va el pantalón, y se le ve uno de esos calzoncitos de hilo de dental, ¿verdad? Dice uno, qué desgraciado, si la sacan en la red, ¿verdad? Pues todo, hay que tener un cuidado del carajo, porque cualquier cosa, ¿verdad?, lo sacan, como a al pobre tipo ese de la reina Isabel. ¿A qué? Ya, es que ya lo conté con vos. Bueno, no importa. Uno de esos escoceses. De la guardia escocesa, sí. De la reina Isabel, que se toma una foto lindísima, están todos muy elegantes, y la reina en el centro con su sombrerito y tal, y hay uno que tiene la faldita levantada y se le ven las interioridades redondas, ¿no? Qué puchica, qué barbaridad, ¿verdad? Qué barbaridad, ¿eh? Qué válvulo comiendo pólvora, ¿eh? Y es que yo me imagino que el fotógrafo en el primer momento no se dio cuenta. ¿Vos crees? Yo creo que lo hizo a propósito. Sí, pues. No, eso de andar con cuidado, pues, ¿qué es? En todas partes. El contable, este es contable, que van un par de niñitos en la playa, así de la manita, pero muy, de veras, lindo, un chiquillo, una chiquita, tal vez de 5 años, 4 años. Y toman la foto y atrás había un par de perros procreando, sí, sí. Pero la foto más escandalosa, y los chiquitos así sonriendo a la cámara, qué bruto. Bueno, pues eso hubiera sido una foto alajuelense. Sí, 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 porque abunda eso allá. Ya son no motivo de asombro. Es que nadie les ha enseñado a los perros. Qué cosas que se hacen en privado, ¿verdad? Sí, 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 ¿verdad? De veras. Y ellos las hacen en público. Sí. A propósito, este cuento es verdad. No sé si alguna vez lo he contado. ¿Te descuento? Sí. Había, cuando vivía yo en El Salvador, en un lugar que se llamaba El Pasaje Estal, que era muy bonito, una residencial. Y junto a la casa nuestra había una familia que cuidaban a una perrita, una pequinesa así, pero linda, llena de lacitos, y la sacaban. Y entonces otra amiga le dijo a la señora, vea, tenga cuidado, pues, esas perritas, aquí hay una cantidad de perros, puchica, la agarran y la deshacen. Sí, entonces póngale gasolina, le dijeron. Ah, no. En la parte trasera, sí, sí. Y entonces la señora andaba muy tranquila con la perrita y le ponía gasolina. Un día se zafó la perrita y viene una del barrio y dice, señora, a la perrita se le acabó la gasolina y la traen remolcada. ¡Qué bruto! Y de veras, pobre perrita, la traen remolcada. Se le acabó la gasolina. La señora estaba más brava, era una hondureña, nunca se me olvida. Tenía una lora que cantaba el himno de Honduras, completo.
y de repente con, no, con la guerra El Salvador-Honduras la tenían amordazada la pobre Lora, porque era un desastre cantando el himno de Honduras. Toda la historia me parece creíble. No, es cierto, si se lo supiera completo, porque el himno de Honduras es kilométrico, ¿verdad? ¿Cuál era? Yo no lleno. Luna, na, ra, ra, bueno, Sí, pero no es así como se lo sabía la perra. No, la perra. Droga, ¿cuál fue la perra? No, la droga. Es una lora. Ah, yo que quiero una perra. No, sí, una perra cantando el himno. Pues eso me ha hecho muchas gracias. Pues. ¿Te imaginas? Porque las loras se lo aprenden todo. Una perra cantando el himno. Sería extraordinario, ¿verdad? Sería el premio Nobel. Sí, es que un día de esto, a propósito, me encontré, no sé con qué motivo, en una de esas, un programa de radio, estaban pasando el himno, tocaron el himno nacional de Cuba. Y bueno, ahí venía, ¿verdad? Con todas las... Y de pronto me empecé a sentir preocupado porque después de... Del momento que dice, no temáis de la muerte, no temáis una muerte gloriosa que morir por la patria y vivir, ahí termina, así como que, hey, durante 6 años lo oí cantar todos los días prácticamente, y siguió, ¿verdad? ¿Quién sabe quién encontró la letra originalísima de la... Mira, a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención, la cantidad de himnos nacionales de América Latina que parecen escritos por Verdi. Ah, claro. Sí. ¿Qué? Bueno, sí. Es que los como que los sacaban de las óperas. No, el de Cuba, justamente, la música se la ponen, digamos, la acusan de ser una copia un poco rustre de Don Juan de... No, de... Ay. De Mozart, de la... Don Giovanni. Don Giovanni. Sí, Mozart. Sí, puede ser. Esa. Y claro, uno la pone... Pero en general parecen escritos por Verdi. Era. Claro. Sí, el ritmo y las... Y curiosamente, los himnos europeos no tienen ese ritmo. Es que todos los himnos latinoamericanos tienen un ritmo especial. Todos suenan... Para sonar marciales. Bueno, debe ser, ¿no? Qué cosa que no ocurre con los himnos europeos. Es que hay un himno en América Latina, no me acuerdo cuál es, que es como un vals. Ese es muy bonito, no es marcial. Uno de los... Se me olvida a mí cuál es. Pero debe ser el de San Kitty y Nevis. Nevis Anguila. San Kitty, Nevis Anguila. No, es un país relativamente importante de América del Sur. No es Ecuador. Ecuador es. No, digo, pregunto. No sé, es que no me acuerdo en este momento, sí. Pero sí, es como un vals. No es un valsecillo criollo, ese sería el argentino. Sí, no, ya, a mí yo me sabía mucho de eso, sí, después se me han olvidado. Ayer, en la reciente reunión del Politburó cubano aprobaron la atracción de capital. Inversiones de capital, pero en grande, ¿eh? Con unas restricciones. ¿Cuál fue mínimas? La votación, ¿no? ¿Cuántos total, en favor y cuántos en contra? Todos en favor. Todos. No me digas. Sí. Cosas raras, en ciertos cosas. Sí, claro, no, pero me ha llamado la atención la celeridad con que están actuando. Y están como, me da la impresión, como tratando de imitar a esa estructura china, que es el socialismo capitalista, que llamo, qué raro, ¿no? ¿El capitalismo socialista o el socialismo capitalista? No sé cómo es exactamente. Deberían inventarse una palabra. Sí, nueva, ¿verdad? Sociapitalismo, algo sí, así. Sí, 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 deberían inventar algo. Sociapitismo. Porque los chinos tienen habilidad suficiente. Capital socia. ¿Capital qué? Capital socia. Porque, ah, capital socia, sí suena bonito, ¿ah? ¿Eh? La socia capital. ¿Quiero una necesidad de que terminen en ismo? Con el ismo de Panamá tenemos suficiente. Sí, es. Sí, recién con los tiempos. Un volcán. Ese es de Honduras. De Honduras, sí.
pero es, yo me acuerdo. Estás con unas ganas dentro de lo mismo, pero hacemos favor, con respeto, se para cantar el himno. ¿Cuál? No, cualquiera. Cualquiera. Un himno se canta. Me pongo la mano. No sé. Esto es cosa de Eisenhower. No sé. Es cosa de macho carazo. Bueno, se le copió a Eisenhower. No, pero yo preferiría se canta de pie. No, para eso prefiero que cantes el himno del colegio agropecuario de Acosta. El himno del liceo. ¿Te acuerdas del himno del liceo? No me acuerdo. No. Yo me acuerdo de las... No, hombre, ese es el himno de Honduras. Ese es el Honduras. No, yo me acuerdo del Raca Tapero. Era un trará. Sí, así era, sí. Hecho como de Verdi. Como de Verdi, sí. Todos los himnos. Sí. No, los de Europa, no. No, los digo, los nuestros, hasta los colegios. No, sí, justamente hay un programa que hace la Embajada de México en Costa Rica, el Instituto de México, que se llama Flor y Canto, Radio Universidad. Es muy interesante, porque la propuesta de ellos es que la música de México, la música de México y la música del mundo según los mexicanos. Entonces, hay ejecutantes mexicanos que ejecutan música europea y toda la cosa, pero en un caso presentaron unos extractos, básicamente de una ópera mexicana del siglo XIX, claro, avanzado, y efectivamente, no está mal, a mí me interesó un rato largo, pero es tan verdiana, el mismo locutor lo destaca, claro. Entonces, tiene esas cosas, ya un experto lo diría mejor como pasó ese día, pero uno se da cuenta de que efectivamente ahí está la tónica y claro, si México era un centro, tenía un buen, era un centro, musical importante. México es un país muy musical y no se le reconoce. Es un país tan musical como Brasil. Sí. Claro, ¿cómo no se le reconoce? Claro que sí, hombre. ¿Y ahí? ¿Ah? Decime cuál bolero se oye en Estados Unidos. Ay, pero lo imita. Ay, pero te estoy diciendo eso. Te he hecho esa pregunta. Fíjate. En cambio, cuánta rumba y conga toca en Cuba. Sí, bueno. Se trae en Estados Unidos. Sí, para los americanos, el país musical de América es Cuba. Pero, perdón, pero es que estás hablando solo de los Estados Unidos, ¿eh? ¿Pero por qué? Bueno, en porque Europa. La música mexicana en el resto de la América Latina. Dentro de casa. Bueno, de ahí. Dentro de casa, claro. Sí, pues sí. Por eso te digo, que no. Yo me acuerdo, a mí me pasó una cosa de esas rústicas en Rumania, que estoy yo en un lugar buscando música folclórica rumana para escaparme de ahí y de pronto oigo que afuera en un parquecito al frente había música y era música cubana lo que estaban tocando en los oíme, busca la Guantanamera no será tagalo. Acete de cualquier libro sobre la música popular. Sobre la música popular, así, libro americano, inglés, europeo. Y verás como, por ejemplo, ahí está Lecuona. Busca Agustín Lara ahí. No, sí. No lo encontrás. Tienes razón, sí. Ah, ya sí, estoy profundizando en mi memoria. Sí, tienes razón. Claro que está Lecuona, sí. Bueno, pues tú dices porque es cubano. Sí, pero no está Agustín Lara. Sí, es una cosa extraña esa, pero sí es cierto. Sí. En todas partes. A nosotros de acá nos gusta más la música mexicana que la cubana, sin que despreciemos la cubana, pero en realidad la música popular del centroamericano, el costarricense, es básicamente la mexicana. Es mexicana, sí. Es el folclore mexicano que lo hemos tropicalizado. No es el folclore, porque Agustín Lara no es folclórico. ¿Ah? Agustín Lara no es folclórico. Bueno, es la parte de boleros y todo, pero bueno, no, de ahí, pues, estoy la de los corridos y todo, que es la que pega más en esta zona,
folclórica. No, no, no es la que pega más en estas zonas, es que es la que ven en películas, hombre. Pues sí. Pues sí, sí, sí. Tal vez ese es el doctor, ¿no? No, y a mí me encanta la música de ranchera. Es muy bonito. Es bonito. Sí, señor. En todo caso, ese, el otro día me regañaron que estos silencios que hacíamos apareció un fantasma. De repente hacíamos unos silencios. Yo incluso tengo un libro, tal vez es el que más señalo, que se llama The Oxford Book, o The Oxford Book of Popular Music. Oxford. The Oxford. Oxford, sí, así se llama. Ajá. The Oxford Book of Popular Music. Popular Music. Y no sé por qué se me ocurrió buscar a Agustín Lara ahí. Y a Gardel. Sí, y no están. No están, pero están todos los cubanos. Interesante. Es interesante, sí, ese. Bueno, es que hay que recordar que Cuba durante muchos años fue una especie de colonia americana en sus negocios y sus gangsterismos y todo eso. Sin embargo, hey, eso no lo explica todo, porque no, no, el, claro, pero, que no. Es decir, yo encuentro que en América Latina hay cuatro países fuertes en materia de música popular, que son Argentina, México, Cuba y Brasil. Luego detrás viene Colombia con muy linda música también. Sí. Bueno, la música colombiana popular está pegando, pero es que por lo general depende de un autor que empieza a pegar en la colombiana, este muchacho, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero que es de la costa, que ya se ha metido por todos lados con cierto tipo de música que está pegando. Entonces depende de eso mucho, de un individuo que empieza a ser aceptado popularmente. No, fíjate, ¿no? Que no. Carlos, ¿cómo fíjate que Carlos? No, que el tango, Gardel apareció después, de cuando el tango se había metido hasta, había llegado hasta Rusia. Cierto. Y no porque por Gardel, Gardel vino después. Hay una obra de Stravinsky muy, muy temprana que incluye un tango. Ajá. Sí, yo oí hablar de eso. Sí, sí, sí. Ah, caramba, hace poco. Bueno, existe un ballet de Shostakovich que tiene la música de T42. ¿De? De T42. T para dos. Sí, 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 T42. Sí, sí, y le pagaron al americano. Shostakovich insistió en que le pagaran derechos por el empleo de su música en un ballet. Tenés razón, yo nunca lo había pensado. ¿Qué? Que fuera esa, ese es tipo que, tú, esa música. Sí. Sí, por eso. Que está en un ballet. Sí, 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 eso es lo que estaba pensando, sí, en ese, sí, momento. ¿Cuál es esa? El otro día lo estuve oyendo y de veras hay un fragmento largo que es un tango y está sí, sí, así codificado. No, pero T42 no es un tango. No, no, no. Ah, bueno. Estoy hablando de ese otro caso. Ajá. Sí, bueno, la memoria ya no me da para recordarlo todo, lo que Carlos recuerdo es nada más bien, pero sí, y en ese ámbito a veces meto la pata, como cuando traje a Costa Rica el fantasma de Jack Leno. Fantasma de la ópera, ya sé qué bueno fue esto, contalo. No, que es que buenísimo eso. Un señor me mandó un recado por email, bastante mofándose de mí porque había cometido un error. Un horror. Un desliz fue que, hablando de la venida de un ex Beatle a Costa Rica, habló de Lennon. Dije Lennon, yo no recuerdo. Sí, 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 yo dije Lennon. Y McCartney. No. Pues dejaron que cuente el cuento, hombre. No, no, no. Sí, es que se lo estás contando vos a él. No, 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 no. No, no, es que a mí. Es McCartney el que viene, sí, va a venir. Sí. Y yo dije Lennon. Pero después yo le contesté que, hey, en vista de lo mucho que yo sé de ese ámbito, lo pude haber confundido también con Daniel Santos. Sí, 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 sí. Porque y parece ser que él es un periodista de otra empresa, cometió ese mismo error un día en las noticias.
Al mejor mono se le cae el mango. Eso que estabas comentando de la música colombiana, la que ha pegado internacionalmente es el vallenato. ¿El qué? El vallenato, que es una música muy pegajosa del valle, se llaman vallenatos, que son como la música americana. No, esas... Había un tipo de música colombiana anterior al bolero que pegaba mucho. El pasillo. El pasillo, sí. Que pegaba mucho por toda la zona del Caribe. No, pero el vallenato se ha convertido en algo extraordinario, como se ha metido. Sí, muchachos. ¿Qué cosa? ¿En casa no se ha metido? No. Bueno, pero es que vos cerraste el garaje. Es que garaje no, es muy ya no, ya es que lo cerró, le puso una tapia. No se puede. Para evitar que se metieran cosas como esa. Para evitar que se metiera el vallenato. Un vallenato en la casa de ser. No, yo lo que me dijiste que no lo interrumpiera antes del aterrizaje, que cuando vos dijiste de Lennon, yo lo encontré muy natural. Es sí, decir, sí. No pensé que Lennon está frente a la soledad sentado en un banco de piedra. Sí, hay un bronce ahí. Claro, un bronce, sí. Entonces, bueno, entonces aterrizamos. Con el mortito cuestas.